Hola, semidioses. Hoy vamos a repasar la fascinación de Kratos por coleccionar cabezas. ¿Cuántas tiene? Bueno, pues comencemos con los videojuegos. En el God of War de 2005 veíamos en portada a Kratos con la cabeza de Medusa. Y es que resulta que en las primeras horas de juego, o prácticamente en la primera, Afrodita le manda a conseguir dicha cabeza. Con esta podría congelar a los enemigos. Pero espera, que aún hay más en este juego. ¿Recordáis a Patos Verdes III? Ya sabéis, el arquitecto del templo de Pandora, que fue un fiel siervo de los dioses, hasta que se volvió loco y perdió la cabeza, claro. Pero quienes perdieron la cabeza de verdad fueron sus dos hijos, ya que sus cabezas eran piezas de un puzzle, por lo que Kratos se vio en la necesidad de llevárselas. Y a su mujer también. Por cierto, el personaje de Patos Verdes es muy interesante y me gustaría realizar un futuro vídeo sobre él, no sé si a vosotros os molaría. En fin, sigamos. En el God of War 2 tendríamos la cabeza de Euríale, otra de las reinas gorgonas. En God of War 3 la tan conocida cabeza de Helios. Y en God of War nórdico tenemos la cabeza de Mimir. En los demás juegos pues no recuerdo nada destacable, pero sí en el cómic de God of War. Pues Kratos agarra la cabeza de Danaus para controlar a unas aves y que éstas se encargaran del rey bárbaro. Y sí, lo habéis escuchado bien, es el rey bárbaro que aparece en el God of War 1 y 2, y que por cierto os dejo con unos vídeos muy interesantes sobre él. Y por supuesto también tenéis el cómic completo en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo rapiduti, un saludo y hasta más ver. Adiós. Take it slowly.